por México, confirmamos que somos una organización por causas. Y una de esas causas debe mover a México es precisamente la lucha contra el cáncer. En nuestro país, particularmente en Zacatecas, el mes de octubre se convierte en campañas intensivas para prevenir oportunamente el cáncer, en todas sus modalidades, pero principalmente el de mama, porque es la primera causa de muerte en las mujeres. La atención oportuna reduce el número de casos y defunciones. La atención del cáncer de mama en etapas tempranas también garantiza que las mujeres tengan un mejor pronóstico y se reincorporen a su vida cotidiana en menor tiempo. Las campañas deberían ser permanentes y no solamente en el mes de octubre, porque según datos de la Organización Panamericana de la Salud, en la región de las Américas fallecieron 1.2 millones de personas en 2008 por cáncer, afectando a los hombres principalmente en la próstata, pulmón, colon rectal y estómago, y las mujeres en la mama, pulmón, colon rectal y cervicouterino. En el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, las autoridades de salud destacaron que entre las mujeres zacatecanas de 20 años o más, destaca el tumor maligno de la mama. La mitad de los casos se ubica en mujeres de 40 a 59 años de edad. Se nos dijo que en 2012 murieron 43 mujeres de entre 15 y 29 años de edad. En el 2013 registró una tasa de mortalidad de 17.9 mujeres por cada 100.000 mayores de 25 años, que ocasionó la muerte de 76 mujeres, y hasta agosto del presente 2014 ya se ha contabilizado 41 decesos, lo que nos ubica entre el 13 y 14 lugar a nivel del país. En síntesis, debido al cáncer de mama fallecen 6 zacatecanas al mes. Esto nos motiva para que nos sumemos al llamado del gobernador Miguel Alonso Reyes para impulsar campañas informativas en todo el estado, capacitando a grupos de mujeres en las comunidades acerca de los factores de riesgo y la técnica adecuada a la autoexploración. Nuestra generación debe ser parte activa de la formación de la cultura y la prevención. La detección temprana de este tipo de cáncer puede ser una de las claves para evitar que las enfermedades progresen, y si las tenemos adecuadamente, las podemos erradicar. Las autoridades del sector salud, así como la sociedad en general, debemos trabajar de manera coordinada para elaborar, promover y difundir las campañas de concientización acerca de la autoexploración y el tratamiento de esta enfermedad, y juntos fomentar la cultura de prevención. ¿Por qué es importante la cultura de prevención? Porque de cada 10 mujeres, 10 casos de cáncer se presentan en la identidad. 7 de ellos son detectados en estado avanzado, en tanto que solo 3 están en los primeros estudios, es decir, cuando existe mayor probabilidad de que sean curados. Debemos dejar atrás la cultura que motiva a las mujeres a no acudir al doctor por vergüenza o pudor. Esta costumbre es lo que impide que las mujeres sean atendidas en tiempo y con ello salvar sus vidas. Debemos fomentar una nueva cultura saludable para eliminar los factores de riesgo, para que se presente cualquier tipo de cáncer, entre ellos el de mama, como la obesidad, el tabaquismo, alcoholismo, sedentarismo y consumo de alimentos en grasas. Invitemos a todas las mujeres zacatecanas a que periódicamente se realice la autoexploración, ya que ello les permitirá conocer su cuerpo y detectar cualquier cambio o anormalidad. Para acudir en tiempo y forma al médico, debemos hacer no solamente este mes la lucha contra el cáncer de mama, sino todo el año. Campañas permanentes para que se practique la mastografía de manera gratuita y llamar a las mujeres a efectuarse la prueba oportunamente.